¿Has oído hablar de los ángeles caídos? Según la Biblia, los ángeles son seres poderosos creados por Dios, pero muchos de ellos se rebelaron y fueron expulsados del cielo. Algunos pasaron a vivir aquí en la tierra, asumieron forma humana e incluso se relacionaron con mujeres. Pero al final, ¿qué les pasó? ¿Dónde están estos ángeles en estos días? Mira este vídeo hasta el final, porque voy a revelar todo sobre ellos. Y si aún no te has suscrito a mi canal, ahora haz clic en el botón de suscripción justo debajo de este vídeo y ven a caminar conmigo todos los días. Mi objetivo es traer enseñanzas de la Biblia de una manera simple. Así que comencemos nuestro viaje para entender la ubicación de los ángeles caídos. Para ello, primero tenemos que descubrir alguna información sobre ellos. La primera pista está registrada en el libro de Génesis, capítulo 6. Versículos del 1 al 4. Vamos a examinar lo que está escrito. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse en la tierra, ocurrió que los hijos de Dios notaron la belleza de las hijas de los hombres y escogieron aquellas que les agradaban. En ese contexto, el Señor declaró que, debido a la perversidad del hombre, su espíritu no permanecería con ellos para siempre, y que el hombre viviría solo 120 años. En aquella época, había Nefilims en la Tierra y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos descendientes se convirtieron en figuras legendarias, hombres famosos del pasado. La Biblia nos informa sobre la existencia de los Nefilims, que eran considerados gigantes por ser mucho mayores que los seres humanos comunes. Sin embargo, ¿cómo sucedió esto? Muchos estudiosos creen que estos hijos de Dios, que se relacionaron con las mujeres, eran en realidad ángeles que se rebelaron contra el Señor y fueron expulsados del cielo. Esto es porque en el libro de Job los ángeles son llamados hijos de Dios. Estos ángeles caídos se manifestaron en cuerpos humanos y se involucraron con las mujeres que eligieron. Sin embargo, esta unión disgustó a Dios, ya que desobedeció su orden de que las mujeres deberían casarse con hombres. De esa unión prohibida, Nacieron seres gigantes, extremadamente valientes y crueles, que esparcieron la maldad por la tierra. Esto nos revela que incluso los ángeles eran susceptibles a cometer pecados y recibieron castigo por sus errores. Note lo que está registrado en Judas, capítulo 1, versículo 6, a los ángeles que no mantuvieron sus posiciones de autoridad, pero abandonaron su propia habitación, Dios los ha mantenido en tinieblas, presos con corrientes eternas, aguardando el juicio del gran día. Esto nos revela que los ángeles caídos que se involucraron con las mujeres están actualmente encarcelados y encadenados, y Dios los mantiene en esa condición hasta el día del juicio final, debido a su rebeldía y destrucción en la tierra. El apóstol Pedro también afirmó que estos ángeles caídos están atrapados en la oscuridad. Vea lo que está escrito en 2 Pedro, capítulo 2, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los lanzó al infierno aprisionándolos en abismos tenebrosos, a fin de ser reservados para el juicio. Ahora, ¿se imaginan a alguien renunciando a una vida de luz para vivir en completa oscuridad? Parece una elección difícil de hacer, ¿verdad? Es mucho mejor vivir una vida de luz. Sin embargo, muchas veces las personas optan por vivir una vida de pecado y desobediencia a Dios, olvidándose de que están renunciando a una vida eterna y adentrando en el abismo de la oscuridad. Esto sucede porque muchos no toman en serio la misericordia del Señor. Dios nos ahorra cada día de ser arrojados a prisiones, Él nos muestra el camino para regresar a Él. Desafortunadamente, Castigo para el día del juicio. Esto significa que Dios conoce el corazón y las acciones de cada persona. Él sabe quién obedece su palabra y desea verdaderamente vivir en comunión con Él. Sin embargo, aquellos que deciden rechazar las enseñanzas de Cristo e ignorar su sacrificio en la cruz seguramente enfrentarán un final de oscuridad y prisión eternas. Por lo tanto, mi querido hermano y mi querida hermana, Acepten hoy la invitación del Señor y procuren caminar en la luz con Jesús todos los días. Verán que esa es la mejor decisión que alguien puede tomar en la vida. Amén. Si te gustó ese mensaje, compártelo en WhatsApp y Facebook. Vamos a difundir el mensaje de Dios a todas las personas. Y te estaré esperando en el próximo vídeo. Un gran abrazo.